Esta realidad es una iniciativa que surge básicamente por llevar adelante el compromiso que tenemos a nivel institucional con nuestros estudiantes en el tema de investigación. Realmente es muy motivador para nosotros ver vuestra participación, vuestro compromiso, dado de que hoy en la mesa de honor contaremos no solamente con dignos y distinguidos profesionales de la salud, sino también con estudiantes que participarán brindando un aporte desde su perspectiva crítica también. Eso realmente es algo digno de destacar, dado de que demuestra que nuestros estudiantes se están comprometiendo, están viviendo la profesión y que también están asumiendo un rol y quieren compartir con sus compañeros de repente de ciclos previos. Con todos, muy buenas noches. Realmente es un honor tener la posibilidad de moderar esta mesa redonda con tan distinguido ponente, el doctor Virgilio Mendo, quien nos va a presentar el día de hoy una amplia gama de experiencias en su artículo titulado Sala de Vejámenes, 5 días en un pabellón de emergencia. Realmente quisimos incorporar en nuestro repertorio de temas el día de hoy esta situación problemática que se representa en cada uno de los hospitales, centros de salud, donde cada uno de nuestros pacientes van a presentarse. Y esto lo vivimos cada día nosotros, como profesionales de enfermería o profesionales de la ciencia de la salud. Asimismo, quiero hacer un alto en presentar a los dos internos de enfermería que hoy día nos acompañan. Una de ellas, la señorita Noelia Sarayasi, ella a su vez ha querido presentarse no solamente como interna, sino como la representante de estudiantes, dado de que ella es la presidenta de la actual Junta de Delegados de enfermería, ¿no? En su representación en turno noche, pero el actual que tenemos en la escuela. Y también un interno destacado en su análisis crítico, ¿no? Como es el joven Miguel Zambrano. Entonces, le voy a ceder la palabra en estos momentos al profesor Virgilio Mendo para que pueda darnos una perspectiva respecto a lo que él nos ha presentado en cada uno de los artículos que hemos recibido al ingresar a este auditorio, para el que pido un fuerte voto de aplauso. Bueno, Miguel, buenas noches y muy contento de estar acá en esta sala, en esta jornada dedicada a enfermería, y no solamente a enfermería, sino a la investigación en enfermería. He escrito un pequeño opúsculo, si es opúsculo es pequeño, es un opúsculo titulado Sala de Vejámenes, que como saben ustedes, tengo conocimiento de que todos han recibido y que todos han leído, y podemos establecer una especie de diálogo respecto de esto. Mi intención ha sido expresar por escrito una realidad que, como dice la profesora, es sabida, es vivida por todos, ¿no? Una realidad ya por todos conocida. En realidad, el Instituto de Peruano de Seguridad Social ha creado una parte que es a su vez parte de la problemática del Perú, es el reflejo de lo que sucede en el Perú, de este país al cual queremos y queremos con dolor, pero también con esperanza,
porque no puede seguir así. Es un país que está en proceso de descomposición, en el cual no existe una institucionalidad firme, unas ciertas normas conforme las cuales pueda adecuarse o desarrollarse la conducta humana. Es decir, es un país, discúlpeme mucho la expresión, un país de salvajes, y esto no puede ser. No puede ser esto un capitalismo salvaje, ¿no? A veces los acontecimientos políticos nos descorazonan bastante, pero por otro lado tenemos que expresar esta situación a fin de poder superar, las cosas que se dicen allí son terribles, sencillamente terribles. No se están inventando, no se está inventando cosas, sino se está diciendo lo que ha ocurrido en la verdad, en la realidad. Pero, sino que lo que pasa es que el común de la gente, la sociedad peruana en general, acostumbra a no decir, a no expresar su palabra. El objetivo de esta, de este opúsculo es crear una conciencia. ¿Es malo eso? ¿Es peligroso? Es peligroso tener una conciencia de lo que debemos hacer, de lo que debemos conseguir, de los derechos que tenemos que reclamar y que ejercitar. De ninguna manera, en ningún país civilizado, nosotros en el ranking de los países, a nivel internacional, ocupamos un lugar bastante lastimoso. En América Latina, solo Haití está debajo de nosotros, ¿no? Bolivia, como ustedes saben, es el país que encabeza ahora el desarrollo económico, social. Es un país ahora de gente feliz, de gente contenta, porque su nivel de vida ha mejorado. Nosotros estamos con la cara larga, estamos con la cara amarga, porque tenemos muchas dificultades, muchas miserias, muchas enfermedades. Muchas dificultades para vivir, para llenar el estómago. Según dice la Organización Mundial de la salud no solo es la ausencia de enfermedad, la salud es el estado de bienestar biológico, psicológico y social. Y dentro de ello, el doctor ha enmarcado perfectamente de que enfermería debe contextualizar sus trabajos de investigación para poder dar a conocer primero una realidad social que generan los problemas de salud en nuestro país. A continuación, dentro de esta perspectiva y de esta problemática, voy a invitar al interno de enfermería Miguel Zambrano Cruz, quien nos hará una presentación respecto a la actual problemática de salud, ¿no?, en un contexto macro, no solamente intentando enmarcar la lectura que hemos podido revisar, ¿no?, Sala de Vejámenes, bajo su propia experiencia en el internado de enfermería, el cual lo está realizando él en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Como vino hablando el doctor Vigilio sobre el funcionamiento y la estructura de cómo está el sistema de salud actualmente, quizás las manifestaciones de la población no se hacen tan presentes, ¿no?, en la actualidad. ¿Por qué? Porque quizás el temor de poder hablar, o quizás porque el sistema mismo no nos permite o no nos brinda las oportunidades para poder nosotros expresarnos. Quizás a muchos les ha pasado que querían
formularse o querían decir algo, fuimos a buscar en el cuaderno de reclamos, quizás no lo tengamos a la mano, pero también tenemos que hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Ya, y comenzamos con el sistema de salud. Principalmente está estructurado de esta manera, de manera macro. Comenzamos con el Estado o el gobierno, cual lo conforma, donde principalmente se encarga de ejecutar, promulgar y elaborar todas las leyes para la aplicación de la misma. De segundo modo, pasamos al Ministerio de Salud o a la cartera magisterial que se encarga, ¿no?, de velar todo esto, y donde su rol principal o rol fundamental es el funcionamiento y la integración para poder brindar una atención de calidad con todos los profesionales que la conforman, y así poder nosotros dar esa atención, ¿no?, poder brindar la atención a la población. Y por consiguiente pasamos a las dos entidades grandes donde que se forma el sector público y el sector privado, donde está conformada principalmente por el Ministerio de Salud y E-Salud, las dos entes grandes que nos brindan salud en nuestro país, ¿no?, de la cual están discernificados o discernidos en diferentes ámbitos, ¿no?, que pueden ser hospitales, centros de salud, puestos de salud, etcétera, ¿no?, clínicas, etcétera. Ya, y principalmente hablar sobre el sistema de salud, ¿no?, cómo está estructurado. Sabemos que tiene sus normas, leyes, las cuales son aplicadas tanto para los profesionales de la salud desde las diferentes carreras. Como sabemos, enfermería tiene sus normas, sus leyes, la cual tiene que ser aplicada necesariamente para nosotros poder ejecutar y ejercer nuestra carrera como profesionales. Y diferentemente cada tipo de profesión y cada tipo de carrera. Por consiguiente, también vemos que es una forma o manera, está de una manera organizada. Y por consiguiente pasamos a los recursos. Como sabemos, el sistema o el Estado nos brinda los recursos necesarios nosotros para poder aplicar con esos recursos y para poder brindar nuestras atenciones. Pero tomemos en cuenta, ¿estamos necesariamente haciendo uso de los recursos o tenemos los recursos necesarios nosotros para poder brindar la atención de calidad que necesariamente nos implanta el sistema de salud? Es una realidad que nosotros debemos establecer y tener principalmente la idea, ¿no?, de que nosotros debemos brindar esa atención. Y los gastos, como hacía mención el doctor, necesariamente también es bueno reconocer qué tanto el Estado está invirtiendo en medicamentos o en los recursos en materiales para nosotros poder conocer qué tanto estamos abonando y qué tanto estamos recibiendo. Y el sistema de salud busca un sistema descentralizado, ya que la mayor parte de los asegurados debemos de buscar ese a futuro, ¿no?, juntar quizás, como ya se vino hablando anteriormente, los dos sistemas, ¿no?, el Ministerio de Salud, como es también por parte de Salud, una persona que pueda atenderse en ambos sectores, ¿no?, para poder cubrir la necesidad. Y creo que eso está como que dicen de por ley, ¿no?, toda persona tiene el derecho de recibir una atención de calidad en una institución donde te puedan brindar la atención, ¿no? Y como tenemos los diversos seguros, ¿no?, como tenemos, por ejemplo, que nos brinda el Aseguramiento Universal de Salud, el AUS, el Seguro Integral de Salud, y que tenemos el Seguro Social de Salud, etcétera, ¿no?, para poder acceder a estos servicios. Pero también tenemos que tener en consideración la evolución demográfica de nuestra población, ya que la población a lo largo del tiempo ha ido creciendo económicamente, y por la cual también la población puede subsistir y puede adecuarse a nuevos sistemas de salud, como pueden ser los seguros particulares. Y también el mercado de trabajo, ¿no?, que se ha ido beneficiando, y la clase media, por así llamarlo, ha seguido emergiendo, y se puede brindar una mejor atención de calidad. Y también las condiciones de vida, ¿no? Y el ministerio, el sistema de salud, como objetivos generales, tiene en mejorar la eficiencia de salud, brindar una mejor calidad de salud, también en el impacto de la distribución, ¿no?, y también sobre la cobertura universal de salud como objetivo principal.